Yo creo que la mayoría me conocéis. Soy María del Carmen Saborido, soy enfermera de la unidad de reanimación de nuestro hospital de Ceuta y vengo a presentar como ponente a Juan José Oliva Álvarez, licenciado en periodismo por la Universidad de Málaga, responsable de prensa del SASE Ceuta, locutor en COPE Ceuta y El Faro de Ceuta y colaborador en programas de televisión de Antena 3 y 4. Él nos va a hablar de la visibilidad de la investigación e innovación a través de las redes sociales. Pero antes de que empiece, yo creo que quiero darte las gracias, no solo yo, sino todos, por estar aquí desde el minuto uno, cubriendo este congreso y haciendo que salgamos todos perfectos en todas las fotos. Muchas gracias. No, pues yo agradeceroslo a vosotros también. El que hayáis contado conmigo para, bueno, formar parte del programa de conferencias y, bueno, que también supone mi trabajo, o sea, que tampoco hago nada extraordinario. Solamente poniéndole un poquito de cariño, un poquito de empeño y poco más. Y un buen hacer. Muchas gracias, Juanjo, gracias. Cuando quieras. Okay. Bueno, como podéis ver, la conferencia se llama, el título es bastante descriptivo, Visibilidad de la investigación e innovación a través de las redes sociales. Ya me ha presentado la compañera, pero de todos modos voy a recordar quién soy. Yo me llamo Juanjo Oliva, soy periodista y también responsable de SATSE, aquí en Ceuta, responsable de comunicación. Y bueno, cuando me propusieron el tema, la verdad es que me pareció bastante interesante. No me lo pensé dos veces, cosa que no sé si hice bien o mal, ya luego vosotros evaluaréis si hice buena elección o no. Y es un tema que está bastante en boga, redes sociales y, cómo no, el título de este congreso también requería que hablásemos sobre lo último en técnicas de investigación e innovación. Bueno, la presentación, como hemos dicho, nos podéis seguir en @satseceuta en el caso de Twitter y en satseceuta en el caso de Facebook. ¿Por qué he puesto una imagen de Quevedo? No porque tenga ningún tipo de semejanza, ningún tipo de parecido, ni es familiar mío, aunque parece que es como el primer hipster de la historia de España. Es porque él acuñó la perogrullada. La perogrullada son esas cosas que son redundancias, son obviedades que se dicen. Y claro, un periodista en un congreso científico, pues puede ser, es bastante probable que incurra en alguna perogrullada. Así que bueno, yo espero que me lo sepáis perdonar. Y una perogrullada, y ya con esto también intentamos romper un poco el hielo y que también esto... Yo lo que voy a hacer durante los próximos 30 minutos va a ser intentar entreteneros, porque realmente no es ningún trabajo con ninguna base científica, pero bueno, al menos que no perdáis el hilo y que sigáis con interés lo que os voy a contar, que no deja de ser más que contar una historia. Esta perogrullada, por ejemplo, es de un periodista. El paro desciende en Ourense los lugares que pierden población, es evidente. Y posiblemente yo también vaya a caer en alguna evidencia, sobre todo ante un público como el vuestro. Bueno, pues si os parece, comenzamos. El procedimiento a seguir es muy sencillo. Investigación, innovación, visibilidad. O sea, yo creo que tampoco da mucho lugar a confusión o a duda. Esto sería un apunte, una cosa, bueno, interesante a tener en cuenta antes de comenzar, y es que el investigador, yo me dirijo a un investigador en concreto, ficticio, investigador, tu trabajo no acaba cuando ves tu artículo publicado, sino que además tienes que promocionarlo. Para ello, entre otras opciones, de las que ya se ha hablado aquí también, entre otras opciones hay que conocer y darse a conocer en las redes sociales. Redes sociales hay muchas y ahora pasaremos también a desgranarlas. Modelo tradicional para darse a conocer, para promocionarse científicamente, pues la divulgación de resultados en revistas, en congresos como este, en conferencias. Existe el modelo, es bastante sencillo y se basa en tres patas, por decirlo así de alguna manera. Envía copias de tu artículo, pues, a colegas de profesión, de tu ámbito, a otros autores que citas y a cualquier otra persona que pueda estar interesada. Puedes entrar en contacto con científicos de tu área de interés a través de redes de investigación o bases de datos. Acude a congresos, como este mismo congreso, a jornadas o eventos en los que puedas encajar tu trabajo. Entérate con antelación de la celebración de los mismos, suscribiéndote, por ejemplo, a DISEVEN. Es distribución de eventos de carácter académico-científico. Bueno, podéis tener acceso a través de www.rediris.es. Aquí he hecho una pequeña capturita de pantalla que, al ponerlo tan grande, tampoco se ve muy bien, pero bueno, es bastante intuitivo. Son unos campos muy sencillos que podéis rellenar y recibís toda la información acerca de vuestro área
y también a nivel nacional, donde podéis acudir a las jornadas, a los congresos y demás. Y después, por último, oficinas de prensa. Toda institución tiene una oficina de prensa, le podéis pasar vuestras notas de prensa, vuestros resultados, las conclusiones, y ellos se encargarán, digo yo, tampoco lo puedo decir con total seguridad, pero entiendo yo que estarán interesados en promocionar a sus científicos. Esto en cuanto al modelo tradicional de comunicación científica, pero claro, avanzamos hacia, bueno, avanzámonos, ya estamos en la web 2.0 en cuanto a este asunto, pues hay bastante, digámoslo así, polémica, porque unos hablan de web 2.0, 3.0, 4.0, cada cual pues lo llama de una manera. A mí yo soy más clasicón y le llamo web 2.0. Serían esos espacios de interacción en internet, como son webs, redes sociales, blogs, alojamiento de vídeos y demás. Al igual que hemos hecho con el modelo tradicional, este es el modelo de comunicación científica en la web 2.0. Pon en abierto tu investigación. Eso es fundamental, ya sea en una web personal o en un repositorio temático. Antes de nada, infórmate de cuáles son las políticas de autoarchivo de la revista o editorial en la que publicas tu artículo. Para eso, recomendamos Sherpa Romeo o Dulcinea. Aquí tenéis también, al igual que ocurría con el enlace que he dado anteriormente, de Diseven, también una página web bastante sencilla y bastante intuitiva, en la que tampoco vaya a tener muchas dudas acerca de nada. Me están llamando de un número de la administración, así que no sé quién será. Eso en cuanto a la primera pata, el de poner en abierto tu investigación. También crea o participa en un blog científico. Se agrupan en comunidades de científicos, en redes de blogs, publican avances en investigaciones y reciben comentarios de personas que trabajan en los mismos campos. Son muy útiles para dar a conocer tu publicación. Me he descargado un pequeño, a agosto de 2018, un ranking de los 12 blogs de enfermería más leídos, que seguro que muchos de vosotros pues, también visitáis. Y en tercer lugar está difunde tu presentación en SlideShare. Mis disculpas por mi inglés, aunque esto sea un congreso internacional, pero hablo un poco de inglés de los barrios. Entonces, esta herramienta colaborativa SlideShare pues, permite subir presentaciones en multitud de formatos, como PowerPoint, Word, PDF, aunque no es el único, y tampoco con esto estoy haciendo publicidad de ninguna empresa, pero bueno, es cierto que hay varios. Dejadme que pase los ejemplos. Esto es cómo se utiliza SlideShare, presentaciones en red. La página slideshare.net, registrarse a través de Facebook o LinkedIn y también con el email y editar el perfil. Y ya en ese momento estáis listos pues, para subir vuestros contenidos de manera visual, bastante atractiva, y también seguir a otros usuarios. Seguimos con el modelo de comunicación científica en la web 2.0, porque además es el tema que nos ocupa en la conferencia. Que yo más que conferencia lo llamaría una charla, porque en realidad también la intención es que sea de utilidad y que, bueno, realmente si os interesa la investigación y tal, que entiendo que sí, que si no, no estaríais aquí, pues supongo que podréis seguir como ejemplo o como modelo. Es imprescindible crear una cuenta en Google Académico. El Google Académico es igual que el Google, que el buscador de Google, solamente que está enfocado y especializado en contenido de literatura científico académica. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la tecnología de la información y la comunicación, en el que podéis ver pues, que está en rojo, está subrayado pues, cuáles serían esas, digamos, esas aplicaciones que te da el Google Académico que no te da el Google normal. Podéis ver que, por ejemplo, los artículos relacionados, esto sí aparece en el Google normal, pero, por ejemplo, el número de versiones, el número de citas, el archivo en el que está almacenado, creo que es bastante interesante. Además, puedes crear tu perfil, que es si no recuerdo mal, es una novedad que empezó este mismo año, y hacer un seguimiento de las citas de tus artículos, que al fin y al cabo eso es lo que le interesa al investigador. Promueve tu trabajo a través de las redes sociales, y aquí vamos al meollo de la cuestión. Hay generalistas, como pueden ser Facebook y Twitter, y está también la red profesional LinkedIn. Esta última, además, pues, te permite participar en grupos de discusión relativos a temas de tu investigación e incrementar tu red de contactos y, por qué no decirlo, además, encontrar curro, porque bueno, pues, hay ofertas laborales y es un buen nicho pues, para encontrar trabajo. Pero, sobre todo, crea un perfil y difunde tu trabajo en las redes sociales académicas. Aquí tenemos en la columna de en medio las redes sociales generalistas y en el otro lado las académicas. Las más importantes, seguro que las conocéis incluso mejor que yo, ResearchGate, Academia Edu y Mendeley Web.
que después a continuación pasaremos a conocer cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de ellas. Bueno, esto por ejemplo es ResearchGate, que está dirigida al profesional de cualquier disciplina de la ciencia. En este caso he buscado un estudio de enfermería, la salud laboral en profesionales de enfermería en salud mental, y aunque desde esta distancia no se ve nada, pero sí es cierto que aparece tanto el nombre, el número de veces que se le cita, aparece también el número de proyectos y demás. Es decir, que bastante completa. Este texto que aparece aquí es el resumen del estudio, que está, tiene una coautora y demás. Una nota a tener en cuenta. Las redes sociales, tanto generales como específicas del mundo académico, pues aportan una serie de ventajas como herramientas para compartir y difundir trabajos científicos. Las ventajas, vamos a ver cuáles son las ventajas y los inconvenientes, porque esto, como todo, tiene el yin y el yang. ¿Cuáles son esas ventajas de las redes sociales en el ámbito académico? Pues, tanto ámbito académico como cualquier ámbito, el empresarial, de todo tipo, conectan la innovación y el conocimiento científico y tecnológico con el gran público, contribuyen a la transferencia de conocimiento y articulan conversaciones entre el personal investigador, además de aumentar la posibilidad de ser citado y difundir y dar prestigio a la actividad científica. Pero eso sí, como he comentado anteriormente, también tiene una serie de inconvenientes que veremos a continuación. Hemos hablado de la distinción entre redes sociales generales y redes sociales temáticas. Las redes sociales generales, pues por poneros algún ejemplo, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram. Esto es un dato pues, a tener en cuenta sobre la importancia que tiene esa presencia para dar visibilidad a las redes sociales. En España, además está puesto bastante en grande para que os fijéis, en España el 85% de los internautas utilizan las redes sociales. Eso se traduce en 25,5 millones de personas, de españoles en este caso, que son usuarios. Allí tenéis, bueno, pues cuáles son las principales redes sociales. Y este es el estudio de uso de redes sociales más reciente, el 2018, que hace IAB España, que es la asociación que representa al sector de la comunicación digital y también de la publicidad y demás. Porque, claro, dependiendo de la red social que tenga más seguimiento, pues claro, a las empresas les puede resultar más interesante invertir, hacer inversión publicitaria en ellas. Vemos que en cabeza está Facebook, yo creo que eso es indudable, nos pasa yo creo que a todos los que estamos aquí o a la inmensa mayoría, seguido de WhatsApp, y después también podemos encontrar que está YouTube, que está en tercer lugar, también Instagram, que después de Instagram, claro, tiene su sentido porque la imagen cobra cada vez mayor importancia en las redes sociales, si no la tuvo desde el inicio, y como comentan desde IAB, utilizamos a la vez casi 5 redes sociales, o sea, que en realidad el mensaje que difundamos a través de las redes sociales va a llegar a un amplio espectro de población que hemos hablado antes, que bueno, 26 potenciales, claro, 26 millones de personas. El científico, el investigador en las redes sociales, pues, ¿cuáles son las ventajas que se encuentra? Visibilidad tanto del investigador y su trabajo, porque se expone ante un gran público. Difundir sin intermediarios. Antes te hacía falta una revista para que se hiciese eco de tu investigación. Ahora no. Ahora directamente tú mantienes un contacto directo pues, con tu público, Diana. Feedback, porque muchas veces incluso las preguntas, los comentarios que te hacen, en ocasiones te sirven para reconducir tu investigación, para plantearte nuevas cuestiones, para perfilar ciertos datos que no tenías tan claro. Medir resultados en tiempo real, eso antes no te lo permitía una revista impresa, de hecho no te lo permite. En cambio, esto es lo bueno que tiene la red social para el científico, es que es capaz de medir esos resultados en tiempo real. Luego veremos cómo interactuar con la sociedad, es decir, no solamente hablas con investigadores, con académicos, sino que también pues, con personas de todos los sectores, de todas las profesiones, de todas las clases sociales. Y además te permite despertar la pasión por la ciencia en aquellos que tienen inquietudes pues sobre, no solamente sobre la enfermería, sino sobre la ciencia en general, pues te permite, oye, pues quizás que prenda la mecha y gente que se anime también a investigar, se anime a conocer todo lo relacionado con la ciencia. ¿Qué pasa? Que también tiene sus desventajas, o sea, esto como todo, las desventajas, los trolls y las malas críticas, es decir, competencia, gente que te tiene manía, gente que ha iniciado un trabajo de investigación igual que el tuyo y dice, bueno, para permitirme, lo voy a putear. ¿Sabe? Entonces, todo eso lo hacen los trolls y las malas críticas.
Inversión de tiempo y dinero. A lo mejor te has comprado un equipo informático, dinero, pues yo qué sé, aparte de tu trabajo o aparte también de, no sé, el hecho que te dedique el tiempo de, que te dediques a los estudios o a la investigación, pues, oye, llegas a casa y te pones con las redes sociales. Pues a lo mejor al principio no le sacas rentabilidad. Eso es un problema que también te puedes encontrar, es una desventaja. Gestión de la privacidad, como todo. Estamos muy expuestos en las redes sociales a que trafiquen con nuestros datos y tal, aunque se está legislando sobre este asunto, pero bueno, a nadie escapa que incluso te pueden usurpar la identidad y demás. Cumplir las normas de uso, eso muchas veces no lo hacemos, ni tan siquiera los propios usuarios. Adicción a las redes sociales. A mí esto me recuerda mucho a la serie Black Mirror, no sé si la habéis visto, pero bueno, eso de que la gente se engancha y como no tenga cierto número de me gustas, pues bueno, en realidad te puede incluso causar cierta depresión. Y también no se puede confundir el perfil personal con el profesional. Es decir, intenta mantener una línea de diferenciación entre los contenidos y los comentarios que hace en uno y otro sentido. No que, bueno, luego esto sería un ejemplo muy extremo, pero no vas a colgar la foto de tus vacaciones o los pies en la playa, ¿sabes? Con los resultados de tu investigación. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Pero grullada, pero hay que tenerlo claro. La estrategia, esto es un ejemplo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Facebook. Lo digo porque es un ejemplo que yo creo, la rata se ve aquí enorme, vamos, en el ordenador en casa se ve más pequeñita. vamos a hablar sobre este ejemplo que yo creo que no es paradigma, pero sí que es importante. La estrategia del CSIC en Facebook. Pues bien, su objetivo fundamental es llevar la ciencia pues a la sociedad y Facebook se ha convertido en el escenario ideal. Su principal logro no está en el amplio número de seguidores, no es desde luego digamos el perfil más seguido, pero tiene una audiencia interactiva, es decir, que comentan mucho, que comparten, que dejan sus comentarios y muchas veces eso es incluso más interesante. En 2017, que bueno, se me ha olvidado decirlo, pero en cada una de las diapositivas estaría bueno que yo hable de mencionar a los autores y yo luego no lo haga. Pero bueno, por ahí están los enlaces también por si queréis profundizar en este asunto. En 2007 las publicaciones de mayor visibilidad pues estuvieron, aunque resulte sorprendente, pero estuvieron lo que la gente más consumió en Facebook del CSIC fue biotecnología, que es una cosa que tampoco te va a tomar un café y te pones a hablar de biotecnología, creación de nuevas vacunas, análisis de ADN, los nuevos descubrimientos arqueológicos en sitios históricos y esto sí, los fenómenos atmosféricos, que no le gusta hablar de una buena catástrofe. Uno de los, también, de las entradas que ha tenido mayor seguimiento en el 2017 fue la campaña sobre la mujer científica, que fue la más comentada, pues claro, por eso de la conciliación, la mujer en la ciencia y demás. Aquí, por ejemplo, pues está desgranado en datos, pues bueno, algunos de yo en realidad voy a pasar a comentaros, creo más bien, sobre todo por tema de tiempo, y creo que voy a rescatar uno de los datos. Como promedio, cada publicación del CSIC en Facebook en 2017, cada publicación recibe 89 likes. Estamos hablando de que hablan de temas densos y tochos. 89 likes, 3 comentarios, todo esto de promedio, y se comparte 53 veces. Aquello que veis allí, ese gráfico que es como una especie como de nubulosa, de galaxia, aunque no sé si se aprecia muy bien desde la distancia, el rosa son los usuarios. Si os dais cuenta, los usuarios están como bastante compactos. Eso quiere decir que son fieles, siguen todo lo que tiene que ver con todas las entradas que tienen en redes sociales. Y después podéis ver, si no recuerdo mal, porque ahora mismo, si os digo la verdad, no veo nada definido, pero bueno, lo puedo mirar aquí. El verde, en concreto, el verde son los links, es decir, son las entradas en Facebook que tienen link. Como veis, la gente pica bastante y después tiene bastante protagonismo el color azul, que son las fotografías, y el vídeo. El vídeo, ahora están potenciando mucho más el vídeo, por lo último que he podido ver, y el vídeo. O sea, ese sería más o menos por ese orden pues, lo que representa esta nebulosa de interacciones. Otro apunte a tener en cuenta. La enseñanza para la comunidad científica es clara. Si se puede divulgar sobre ciencia en redes sociales, dado que se está convirtiendo en la principal fuente de información y la comunidad lo agradece. Es decir, sí se puede. Se puede porque lo acaba de demostrar el CSIC y lo lleva demostrando hace unos años pues, con su perfil en Facebook y también en Twitter, que no hay que olvidarlo.
Hemos hablado de las redes sociales generales, es decir, Facebook, Twitter, todas las que conocemos. Y luego están las redes sociales temáticas. Os voy a ahorrar que me escuchéis pronunciando todas estas palabras, que yo creo que además lo vais a agradecer, y vamos a pasar directamente a cuáles son las ventajas. Como hemos visto antes con las redes sociales generales, ahora con las temáticas, ¿cuáles son las ventajas? Pues esto es común, te conecta con otros profesionales, amplía la red de contactos, intercambias opiniones y accedes a recursos de interés. Tienes posibilidad de compartir información, como en ResearchGate, porque se evita la duplicidad de esfuerzos. Es decir, un investigador que llega a una etapa del estudio y no puede continuar, pues porque le faltan herramientas, porque le faltan recursos, bueno, puede contactar con otro investigador y así continuar esa investigación pues, en común. Y además, si te ahorras, tienes que hacer una parte de tu trabajo que ya ha hecho otra persona. Además, en un momento en el que la financiación precisamente en investigación, aunque ahora pretenden que remonte, pero tampoco ha pasado los últimos años por su mejor momento. Búsqueda de reclutamiento de personal, como a través de LinkedIn, lo que comentábamos antes, para encontrar trabajo en la red social profesional por excelencia. Y ayuda, las redes sociales temáticas, las académicas, científicas, ayuda a crear marca personal y a reforzar la reputación digital. Esto es bastante importante. Que tú tengas tus propios rasgos distintivos, que te caracterices por una actitud en redes sociales, eso hace bastante. Y para ello, ahí tenéis también pues, las tres redes sociales. Y también, por qué no decirlo, el mensaje llega a un público más adecuado. Igual que las generales llega a un público masivo, este llega a un público más adecuado, no tienes que transformar tanto el mensaje, puedes dar más matices, porque la gente, el receptor, sabe de lo que estás hablando. Pero, claro, tiene sus desventajas. Dificultad para posicionarse en el mercado y rentabilizar la inversión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener, miles de, hemos visto antes, 25 millones de espectadores potenciales a solamente tener, pues, yo qué sé, verte que está más segmentado tu mercado en esta red social. Aceptar servicios gratuitos a cambio de los datos de privacidad o argumentando la falta de tiempo para leer las condiciones. ¿Esto qué significa? Que muchas veces con esto de la prisa, tal, no me voy a leer todo el texto hasta el final, le doy directamente así, acepto, y claro, eso muchas veces también pone en peligro pues, que luego te lleve sorpresas. Vulneración de los derechos de autor, de los que muchas veces no somos conscientes, en el caso de los investigadores, y falta de privacidad, suplantación de identidad y escaso control sobre los datos, que yo creo que esto es el gran riesgo que tienen las redes sociales y al que ninguno escapamos, pero bueno, afortunadamente cada vez pues, se está avanzando más, tanto a nivel europeo como a nivel español, en la legislación al respecto. Un ejemplo de red de enfermería, esto sí específico, que le interesa a los enfermeros y a las enfermeras, es Omérula. Bueno, se presenta como la red de enfermería comprometida con la investigación, conecta, comparte, crea. Me hubiese encantado poneros el vídeo porque es así muy naif y tal, pero la verdad es que lo explica todo bastante, de una manera bastante sencilla. Y como tengo el problema este, que no sé si es al estar tan pegado a la pantalla, os leo un poco. Esto es una animación que la podéis ver en la página de Omérula, donde unirse es gratuito y recibe formación en herramientas, soporte y acompañamiento. Viene a plantear más o menos el ejemplo de, bueno, si no recuerdo mal, era un investigador en Galicia que contacta a través de Omérula con un investigador en Barcelona porque le falta parte de esa investigación o parte de ese conocimiento para continuar con el mismo, pero a su vez el de Barcelona contacta con uno de Sevilla. Entonces, mediante la colaboración, ponen en común cada uno lo que saben, pues hace posible que su estudio, y esto sí lo voy a leer porque es el ejemplo que pone Omérula, su estudio se convierte en multicéntrico y se multiplican por 5 el número de casos, se perfeccionan las ideas iniciales y se facilita la publicación del artículo. Lo digo por si también le queréis echar un vistazo, ahora mismo es así la más conocida, por decirlo de alguna manera. Y a ver si pasa. Sí, pasa. Otro apunte, y seguimos con los apuntes, y yo creo que ya estamos prácticamente en la recta final. Esto es también dirigido al investigador. Una vez que tienes tu trabajo, has de plantearte cuál es la estrategia de comunicación. Esto es bastante importante. No, esto no es ponerte delante del ordenador y escribir en Facebook. ¿Cuál es la estrategia de comunicación a seguir para lograr la mayor visibilidad, no solo en la comunidad científica, esto sería en el caso de las temáticas, sino también en la sociedad?
También es importante que llegue a más amplias capas de la sociedad tu conocimiento. Pero, ¿cómo se mide esa repercusión? Es decir, ¿tú cómo mide que te están haciendo seguimiento o no? Porque, claro, un poco antes estaba la métrica tradicional, ya me sirve para enlazar con la siguiente diapositiva, que eran los índices de impacto de revistas, los índices H, personas, que de esto seguro que las personas que estáis en el público conocéis mejor que yo, y también el informe de citas, que hacen un balance de las publicaciones y las citas recibidas por ellas. ¿Qué hay ahora o qué es lo que ahora se potencia, que luego pasaremos a discutir si realmente son fiables o no esos datos? Almetrics, son las nuevas métricas usadas para medir el impacto de la investigación y de las interacciones con la web social. Web social, hablamos de redes sociales, de Facebook y de demás. Pasa. Primero vamos a hacer un versus, nuevas métricas versus métrica tradicional. Y es que antes de la aparición de Almetrics, uno de los aspectos mejor valorados en la evaluación científica era la publicación en las revistas de prestigio. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Pero los Almetrics muestran el impacto y la visibilidad de la actividad científica en la web social, que ahora mismo está, como hemos dicho al comienzo, bastante en boga. Tweets, menciones en blogs, marcadores sociales. Almetrics no sustituye a la métrica convencional, que es mucho más fiable, pero sí es un complemento que da una visión más completa. Hay varias empresas que se dedican a desarrollar este concepto, esta métrica, esta nueva métrica. Yo, por ejemplo, he cogido a la homónima, Almetrics, lo veis allí, es una especie como de donut de colores, y cada color, veis que son el número de apariciones, y abajo, cada uno, en cada color, pues te dice si ha aparecido en blogs, si han aparecido en tweets, si han aparecido en Facebook, cuánto en Google, o sea que te hace, de un vistazo, te permite conocer pues, cuál ha sido la incidencia, la profundización que ha tenido pues, tu publicación. De nuevo, ventajas e inconvenientes, como todo. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que no solamente ofrece datos de impacto científico, ventaja decimos, y académico, sino en otras audiencias también, la audiencia más generalista. Miden el impacto del artículo o del resultado de la investigación, no solo en la revista que lo contiene, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Inmediatez de datos, ofrecen información desde el primer momento de la publicación, es decir, no tienes que esperar, como ya he mencionado anteriormente, aludido, no tienes que esperar a que salga la revista, sino que, bueno, ya de por sí lo puedes hacerle un seguimiento en tiempo real. Contexto, permite visualizar la acogida de un producto de investigación, aparte de contextualizarlo pues, dentro del sector que sea, y esto último, que es otra palabra que también viene en el título de la conferencia, de la charla, y es visibilidad, porque permite realizar el seguimiento de la difusión de los resultados de la investigación y tomar decisiones sobre la marcha para obtener un mayor impacto. Desventajas, no están reguladas. Al tratarse de herramientas poco controladas, pues pueden dar lugar a falsificación y manipulación. Fiabilidad, no está claro que sirvan para medir la calidad científica, es decir, el hecho de que haya un artículo que lo mencione o que lo compartan muchas personas, muchos usuarios, eso no significa que sea de calidad. Voy a poner un ejemplo. Bueno, tú puedes hacer un artículo, y me remito a mi campo, a la prensa, tú puedes hacer un artículo y decir, descubren un contenido inesperado dentro de una bolsa de basura. Todo el mundo entra, pero luego resulta que lo que había dentro de la bolsa de basura, pues algo, por ejemplo, es un caso real, lo que había era carbón. La gente pensaba que podía haber dentro, pues, no sé, algún tipo de descubrimiento, de hallazgo, de mucho más morboso, y en realidad luego era una noticia pues, bastante vacía de contenido, pero se convirtió en el día en el que salió publicada en una de las más comentadas, de las más visitadas. Pues claro, el hecho de que la comente mucha gente y que la visite mucha gente no quiere decir que sea de calidad, por lo tanto, no es muy, muy fiable o muy indicativo de la calidad del artículo, en este caso de la investigación. Tiempo y dificultad, hacer un seguimiento de las Almetrics puede ser difícil y llevar mucho tiempo. Para eso hay empresas que ya se encargan de hacértelo y dártelo todo un poco más masticado para que sea más accesible para todos. Porque habéis visto que es un donut y luego, bueno, pues se podrá interpretar en uno u otro sentido. Aceptación. Esto es importante. ¿Son aceptadas las Almetrics? Pues, aunque se empieza a tener en cuenta como medidas complementarias de evaluación, complementarias a las medidas tradicionales,
en España, evaluadores y organismos de financiación aún no las están teniendo en cuenta. Todo esto está extraído de la Universidad de Sevilla. O sea, que no es que me lo inventé yo. Y ya sí que nos estamos ya encaminando hacia el final de la conferencia y yo espero que esté dentro de tiempo. Me quedan 5 minutos. Me quedan 5 minutos, sí, espero conseguirlo, si no ya voy abreviando. En pleno siglo XXI, pues la publicación del trabajo científico y académico debe ir acompañado de una estrategia de difusión pensada y pautada que pasa por la dinamización de la investigación en redes sociales. Volvemos a andar el mismo concepto. Estrategia de comunicación en redes sociales. Claro, tienes que subir el archivo a internet, si no, pero grullada. Si no lo sube a internet, no tienen acceso los usuarios a ella. Ahí ponemos, bueno, pues cuáles pueden ser algunas de las redes académicas a las que lo debe subir. Pautar una publicación periódica, ¿qué quiere decir esto? Pues poner un texto distinto, ya sea para Facebook, ya sea para Twitter, y enlazar cada día el artículo desde una red distinta a fin de que, bueno, cada vez visiten más tus distintos perfiles, porque es bueno no tener solamente ceñirte a Twitter, sino tener abierta una cuenta en cada red social. Utilización de los códigos comunicativos idóneos, ahí se me ha olvidado una S, utilizando hashtags o etiquetas, también mencionar a las personas que pueden estar interesadas o que aparecen en esa publicación para que a ellos les aparezca en su muro y, bueno, puedan compartir y también haya esa retroalimentación y ese de, bueno, tú me ayudas y yo te ayudo. Así como un lenguaje que llegue al público diana, es decir, en Facebook no te puedes poner a hacer grandes alardes sin perder el rigor, pero tampoco te puedes poner a utilizar un lenguaje muy elaborado y muy técnico porque yo, por ejemplo, no me entero. De hecho, cada vez que voy a entrevistar a alguien que ha hecho alguna investigación, algún científico, yo siempre digo, mira, como si yo fuese un niño, tú explícamelo de la manera más sencilla y luego ya a medida ya que yo vaya comprendiendo de qué hablamos, pues ya puedes ir profundizando un poco más. Esto también seguimos dentro de esta estrategia de comunicación en redes sociales. La imagen es lo que más funciona. Lo que más funciona, el 75% de contenidos publicados en Facebook tienen imágenes y las que tienen imágenes pues reciben el 87% de las interacciones. Es decir, no vayáis a poner un tweet sin una imagen, porque eso no lo va a leer nadie, ¿sabes? Eso es un consejo que en la página en SAT se nos pasa con las redes sociales. Siempre en estos días, de hecho, las noticias, lo estuve viendo anoche los resultados, las noticias, las subidas que hemos estado haciendo en redes sociales los últimos días que han tenido más visitas son las que han tenido fotografías. Las que eran, bueno, la parte un poco más técnica y tal, la cosa flojeaba. O sea, siempre con fotografías. En el caso de los tweets, el 63% contiene fotos y dentro de ese 63% el 35% fotos y el 28% vídeo, es decir, el 63% con imagen. Y también es importante la actitud, es importante así como escuchar a la comunidad. La comunidad me refiero a la sociedad, a los consejos que te dan, las sugerencias. Y ahí he puesto un ejemplo del CSIC, además. Y bueno, habla de una cosa sobre la evolución y tal, pero bueno, pues mira, os voy a decir lo que tenía de compartido. Este mensaje es de hace 23 horas o algo así, porque lo he puesto esta mañana. Tenía 2 comentarios, 139 retweets y no sé si eran 500 o 600 me gusta, o sea, que era una barbaridad. 5 recomendaciones, esto sí remito, me lo pongo en grande, a enferdocente.es. 5 recomendaciones a la hora de afrontar, esto también sirve a modo de conclusión, a la hora de afrontar pues, bueno, vuestra incursión como investigadores, científicos, enfermeros en redes sociales. El epígrafe lo he puesto yo, pero el contenido es de Enfer Docente. La actitud, sé en las redes sociales como eres en la vida real. O sea, eso creo que es importante. 2, ten en cuenta al prójimo porque no escribas o compartas nada que no te recomendarías a ti mismo. Esto parece los 10 mandamientos. El equilibrio. Sé constructivo. Antes de criticar, piensa que hay una persona detrás de cada perfil y a veces mucho trabajo, tiempo y esfuerzo. O sea, también hay que ser un poco humano y no sé utilizar ningún perfil falso para cebarse con el personal. Visibilidad. Querer ser visible no es malo. Lo que es malo es hacerlo tapando a los demás. Hazte visible haciendo que otros también lo sean. Juntos sumamos más. Y además tú tienes un eslogan de partido político. Y honestidad. Crear, compartir, leer, buscar, argumentar, debatir, aconsejar, te hará más grande. Juzgar, burlarte, humillar, herir, te deja solo. Esto es lo que nos comenta Enfer Docente, que yo creo que nos sirve también a modo de conclusión un poco más filosófica sobre todo este tema de visibilidad en la innovación y la investigación en redes sociales. Esto también desde Enfer Docente, enfermera, te quiero en las redes. Espero que haya quedado meridianamente claro que tiene ventajas, tiene desventajas el tener perfil en redes sociales, pero muchas veces no deja de ser
algo útil más en los tiempos que corren y que cada vez tiene mayor implantación esta forma de comunicación que, aunque de momento parece que no va tampoco a sustituir a las que ya conocemos, pero cada vez tiene mayor presencia y cada vez más ámbitos de nuestra vida personal y también profesional pues están relacionados con las redes sociales. Y nada, yo solamente desearos muchas gracias, creo que estoy en tiempo. Sí. En tiempo. En tiempo, y bueno, si tenéis, aunque no la haya puesto, si tenéis alguna pregunta que hacerme, que no sea en plan así lo que hemos dicho, con maldad y tal, sino que pueda responderos porque, os recuerdo, como he dicho al principio, yo soy periodista, me dedico a comunicar y ese es mi campo. Claro, la parte más técnica, más específica, vosotros lo controláis más que yo. Y bueno, yo solamente lo que he querido presentaros es herramientas para que podáis tener una incursión en las redes sociales y podáis saber utilizarlas o, bueno, o al menos saber utilizarlas, ya muchos de vosotros también seguro que lo hacéis, pero sí al menos pues gestionarlas un poco mejor, que yo creo que es lo de que se trata y lo que yo os podía comentar. Así que si tenéis alguna pregunta, yo quedo a vuestra disposición. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una. Vale, ok. ¿Qué tipo de registro o de seguridad nos da que nuestro trabajo, una vez que está en las redes sociales, no lo usurpe otra persona? Siempre, de hecho, no es que te lo puedan usurpar. De hecho, la seguridad que te dan esas redes sociales es que están registrados con tu nombre, con tu perfil, están protegidos. Ahora, otra cosa es que luego te lo puedan plagiar o puedan tomar algunos datos. Por eso, siempre te cubre la espalda con las citas. El hecho de que te citen no quiere decir que te roben el trabajo, pero sí que, oye, pueden tomar de tu trabajo, pueden tomar una parte, algún dato, pero por lo que yo estoy mirando por las condiciones generales de uso y tal, ellos te garantizan cómo tú te registras. Incluso hay alguna que de esas aplicaciones que son de pago, en esas condiciones te viene que ellos te garantizan que nadie va a hacer uso indebido de esa información. Ahora, que eso también pasa mucho en prensa, que luego te cojan esa información y te lo reescriban con otras palabras, le den la vuelta, eso ya es otro tema. Y bueno, yo creo que eso en ese caso pues hay que acudir a los juzgados y ver qué pasa. Pero yo te digo, en las condiciones de uso generales ellos te garantizan que no va a pasar nada de eso. Y de hecho yo creo que por ahí viene el tema de las citas. Es importante que te citen. Yo de hecho he puesto el enlace en todas las diapositivas en las que he utilizado información de otros autores, porque claro, es que si no te citan, ¿cómo estamos perdidos? Pero sí hay que tener también en cuenta que el conocimiento yo creo que debe ser común, debe estar expuesto a todo el mundo, porque pues, cuanto más cultura y más conocimiento somos, pues, o sea, somos más libres y por lo tanto todavía vamos progresando más. Pero sí que es cierto que le pueden dar la vuelta, le pueden coger y escribirlo de otra manera, pero eso es un riesgo que se corre. También, al mencionarlo en redes sociales, tú ya estás imprimiendo tu autoría y ya siempre puedes remitir a esa. Lo bueno que tiene también es que ya quedan registrados las fechas, los tiempos en los que tú lo subiste, y claro, tú así también puedes argumentar y puedes demostrar que ese trabajo tuyo es anterior a esa versión pirata, por decirlo así, que ha salido con posterioridad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Estáis siendo condescendientes conmigo, ¿eh? Pues cerramos la ponencia. Gracias. Gracias.